reconocimiento, reparando desde el territorio a las mejores experiencias del programa de fortalecimiento institucional para las víctimas. Categoría 3, departamentos. Internarse en la selva del Caquetá es vivir otra Colombia. El correr de sus ríos, el verde de sus montañas, el descansar de las garzas durante el día, le imprime una tranquilidad al paisaje que contrasta con los 52 años de violencia que han tenido que padecer sus habitantes. Hoy, en representación de la mejor gobernación con la mejor experiencia en la implementación del programa de fortalecimiento institucional de la Ley de Víctimas, es para el gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, por lograr la integración con los alcaldes de su departamento en este tema. Ahí hay un capítulo especial para ellos porque las víctimas hacen parte integral de la población del departamento del Caquetá, de más de 350 mil víctimas en el departamento del Caquetá. En la mirada de Francis Ney Chaus hay esperanza, la que hoy está en esa ley que lo hace visible ante su municipio, ante su departamento y ante el país, después de tantos años sintiendo la soledad y el olvido luego de su tragedia. Y nosotros las víctimas estamos muy contentos gracias al doctor Álvaro Pacheco porque es la primera vez que un gobernador le da participación a las víctimas. Espera un futuro mejor. Cree que el dolor de su historia será compensado con los programas de educación, salud, recreación, cultura, infraestructura, vivienda y empleo que le devolverán su dignidad y que ya está en el plan de desarrollo. Cogimos 33 organismos de cooperación internacional, los articulamos con el plan de desarrollo del presidente Santos, con los tres pilares, paz, equidad, educación, con el plan de desarrollo del departamento, con usted hacemos más por el Caquetá, que es el nuestro, y con los de los alcaldes. Por primera vez logramos articular un gran compromiso de jalar toda la cuerda para el mismo lado. No hay nada como el agradecimiento de sus paisanos. Dice el mandatario departamental que si hay alguien agradecido, esos son los caqueteños. Me llega de Curillo, plátanos, gallinas de campo, huevos de campo. La gente es tan buena porque ven en nosotros una esperanza y no vamos a ser inferior a esa esperanza de los caqueteños.